Sí, tal cual. El tema, ¿no es cierto? Estas pequeñas postergaciones, pues se esperó los informes de ADICAPIF y de SADAIC, ¿no es cierto? Por eso ya está todo, digamos, redondeado para dar las cifras finales, ¿no? Los números marcan, ¿no es cierto?, que bueno, tenemos una diferencia de 169.900 pesos aproximadamente en contra, en virtud de lo que fue el último domingo, donde en Mercedes no llovió, pero llovió en toda la zona y en Buenos Aires, lo que hizo que tengamos una diferencia de 10.000 entradas menos con respecto al 2013. El balance es negativo. Es negativo, tal cual, tal cual. ¿Qué cantidad de personas ha pasado durante los 3 días? Nosotros hablamos un total de personas, ¿no es cierto? Si lo comparamos con el 2013, parangonamos con el 2013, hablamos de 28.250 para el 2013, donde fue un día espectacular el domingo. Y con respecto al día, al 2014, a esta fiesta última, hablamos de 17.124 personas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto?, la diferencia la tenemos en este día que fue un día indefinido en cuanto a la gente. Y bueno, y sumada también, es cierto, a una realidad que se está viviendo financiera en todo su aspecto, ¿no? Esto, bueno, obviamente que esto me generará algún tipo de análisis con respecto a venideras fiestas. Y bueno, sí, yo creo que vamos a tener que analizar un poquitito todo esto y sobre todo siempre vamos a estar muy atados al factor tiempo, ¿no? Donde todo lo que sea lluvia, estas lluvias que no terminaron de concretarse, pero sí terminaron de opacar, bueno, vamos a tener que ver un poquitito. Los gastos más importantes uno imagina que tienen que ver con los números artísticos. Los números artísticos, tal cual, tal cual. Los números artísticos también este año también hemos tenido pérdidas en cuanto a, parece mentira, pero se han extraviado, se han perdido, se han robado sillas y mesas, ¿no es cierto?, del predio. También son números que en definitiva van engrosando el balance final.